hecho, cuando nos queda otra que el salvataje. Se junta la dimensión de gratuidad. Si esa dimensión de gratuidad la da el juego, claro, es clave. Una educación que no se basa en los festivales, en contenidos, hábitos y valoraciones no es una verdadera educación. Ahí en la carta, hablamos justamente de eso, de los valores, del derecho a hablar de los chicos, ¿no? Ellos, si son las imágenes y semejanza del Señor, no tienen que repetir eso, y esa es la revolución de la educación. Y esa es la pregunta. ¿Será que la escuela que teníamos nos hacía repetir tanto y eso nos aleja de nosotros como humanos? De tanta repetición, ¿no? De tanta máquina. Si los ayudamos a crear, sí. Y ahí hay una puerta, vos para decir esto. La creatividad te pone en juego el camino de la belleza. Llama la atención, cuando los chicos se sienten cartas. Pero el 90%. La carta de los chicos viene con un dibujo. El chico necesita expresarse por el camino de la belleza. Si decimos que el mundo es un desastre, la propuesta de la belleza es sumamente desafiante. No es un desastre. Y da la posibilidad de que esta creatividad es por el camino de la belleza. Yo la veo, ¿no? Proyectos que están en el mundo. Tenemos la semilla de Dios para mí. Ellos son los creadores, la imagen de Dios. Hace falta un salvataje de la niñez y la juventud. Un salvataje que le vaya abriendo el horizonte. Por eso es un salvataje que tiene como tres patas: educación, deporte y solidaridad. Son las tres patas, son estas patas del trabajo. La educación, todos sabemos lo que significa, pero los porcentajes de abandono escolar alfabetismo internacional, porque en algunos países, pero no solo la formalidad del analfabetismo, sino el hecho de para qué voy a estudiar. La convivencia se hace cada vez más dura. Y más, yo diría, en algunas partes hasta esclavizante, ¿no? Los chicos no son educados en la libertad, no tienen posibilidades. No hablo de libertades políticas, de libertades existenciales. Están sufriendo mucho lo que yo llamo la cultura del descarte, ¿no? Que afecta sobre todo a los niños y a los ancianos. Hay que descartar cosas. Y lo primero que se descarta son los viejos, las eutanasias encubiertas que hay, todas las conocemos, y los chicos. Lamentablemente estamos viviendo una época donde damos un paso más y se está descartando toda una generación de jóvenes porque no hay lugar para ellos en la sociedad. Es gente sin esperanza, gente sin vida. ¿Y por qué la educación y el deporte van haciendo entrar a los chicos en los valores? Escuela de abrir horizontes, no solo cognoscitivos, sino también de hábitos y de valoraciones. Y el deporte educa en la sociabilidad, en el compañerismo, en la lealtad, en el reconocimiento de los límites propios y ajenos y las grandezas ajenas y las propias también. O sea, se abren horizontes. Tenemos que hacer una sociedad en el sentido antropológico. La palabra que sea salvataje de estos chicos
Dios diga no, salimos al encuentro, ofreciéndole estos valores, estos hábitos y estos contenidos educativos. Y en el deporte, esta libertad de socializarse en el deporte, van a terminar las adicciones. Someone can